Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra luto y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de luto hace alusión a la tristeza que se tiende a experimentar cuando un ser cercano fallece. Este puede realizarse de forma colectiva o individual, sintiendo un gran dolor y viéndose como un desahuciado. Uno de los gestos más naturales al vivir el luto son las lágrimas, el llanto, lamentos, etc. No obstante, dependiendo de la cultura, se tiende a celebrar de formas diferentes, unas más drásticas que otras. En algunas religiones, suelen festejar la muerte, por lo que el luto, en lugar de un acto de desesperanza, parece una fiesta. En estos casos, es porque se cree que se podrá reencontrar con otros familiares fallecidos o con el mismísimo Creador. Durante el luto, la forma de vestir varía. En la mayoría de las veces se acostumbra a vestir de color negro, mientras que en el Oriente tienden a emplear ropas de tonalidades claras y blancas. El significado bíblico de luto se refiere a un evento lleno de traumas, donde los hombres se arrancan los cabellos y barbas, aunque en ciertos pasajes se narró cómo se dejaban crecer en demasía los cabellos para rendir homenaje al muerto. Asimismo, cada luto que se celebró en las Santas Escrituras fue diferente. Uno de los más icónicos fue el de Abraham, el de Jacob, el de Aarón, y que se les prohibió a sus hijos hacer su duelo. De igual forma, el luto de Moisés afectó a todo el pueblo israelita y egipcio, siendo uno de los más marcados. Pero en sí, lo que es más importante no es la forma en que se honró la muerte de cada uno de ellos, sino el significado detrás de su luto. ¿Qué simboliza el luto en la Biblia? Hablar sobre el luto y la muerte es un tema amplio, por el hecho de que cada cultura, religión y familias lo viven de forma distinta. Aunque en términos generales, la Biblia lo quiere reflejar como un acto de piedad de aquellos que aún continúan vivos. Estos tienen la tarea de buscar la forma en que sus acciones no se pierdan en el mar del olvido. El luto debe mostrarse como un símbolo de superación para los familiares, para que aprendan a vivir sin esa figura. En ciertos casos, una muerte se ve como un hecho traumático para los conocidos, por lo que este duelo ayudará a entender la ausencia del mismo. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significado.com.